Hola mis amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Víctor y Luquino, que en este año 2022 nos ha vuelto a presentar, bueno, nos ha vuelto, nos presenta una nueva colección unisex en este caso, pero fuera de lo que son las aguas de Víctor y Luquino. Seguimos estando en una colección lo que es realmente económico, es unisex, los cuales son interesante, ¿de acuerdo? Y os diré incluso cómo yo lo he probado. bueno, en esta colección hay un poquito de todo. Como siempre, va a depender de nuestro gusto personal y demás. Y en esta colección tengo uno que me ha gustado mucho, otro que ni fu ni fa, y otro que no me ha gustado nada. Te voy a enseñar los tres, cada uno en su reseña, que yo no hago reseñas conjuntas, y vamos a ir opinando, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver el que me ha gustado mucho, que son aguas esenciales, que esa es la colección, aguas esenciales. Te quiero verde, pureza y equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, cositas a tener en cuenta. Primero, solo lo vamos a encontrar en 250 mililitros, pero salen muy económicos. Ojead siempre en internet. Agua de colonia. Diréis, bueno, es que un agua de colonia. Mira, prefiero que nos digan las cosas sinceramente. Porque cuántos perfumes o de parfum habéis comprado de la marca que sea, porque hay marcas caras que nos venden eau de parfum, que luego te lo pones y duran lo que uno de toilette. O de toilette que te duran un suspiro. Y estamos cansados muchas veces de ese engaño con respecto a la densidad de los perfumes o a su duración. Entonces, a mí me dicen, te vendo un agua de colonia. Y digo, vale, me gusta la sinceridad y en ese sentido, bien. A tener en cuenta, nos ponen mucha información del perfume y todas estas cosas. Por aquí, el 96% de los ingredientes son naturales, 100% vegano, pero no pone que sea cruelty free. Me gustaría que fueran los perfumes veganos también cruelty free, porque ya de paso sabríamos que no están testeando los perfumes en animales. 97% de la fórmula, el 97% es biodegradable del material, ¿de acuerdo? Papel certificado procedente de gestión forestal responsable, y aquí nos ponen que son unisex, ¿de acuerdo? Bien. En el otro lado es donde nos pone la composición, muy sencilla y centrada, ¿de acuerdo? Diríamos que este perfume es del año 2022, de la familia, diríamos, ¿qué le decimos? Aromática, aromática perfectamente, y contiene aceite esencial de romero, té verde y cedro, ¿de acuerdo? Bien. Ok, mirad. Así es la botella, ya hemos visto la presentación. Chas, aquí te saco la botella. Taponcito de madera, cristal sin pegatina, ¿de acuerdo? Y además, pues reciclable, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Es un agua de colonia, como hemos dicho, y está hecha para refrescar, volver a reaplicar, ¿de acuerdo? Este aroma es el que más me gusta por la esencia del té verde. Me parece maravillosa ese conjunto de té verde con planta aromática. Entonces, veréis, duración e intensidad. Es un perfume con una intensidad media a media suave, no nos va a durar mucho. Tiene sobre todo una duración alrededor de las 3 horas, ¿de acuerdo? Dices, vale. Es un agua de colonia, me conformo. ¿De acuerdo? Y las notas que hemos dicho son sencillas y centradas en estos aromas. Es un té verde aromático. Ni siquiera le veo un cedro potente, no lo veo muy amaderado. Toquecito, pero no mucho. ¿De acuerdo? Es sobre todo esencia de romero con té verde. Y dentro de eso, no lo veo nada complicado, pero me ha encantado ponérmelo. Cuando me lo pongo, sobre todo, me da una sensación de relax, de calma, que en este sentido, si lo que han querido crear es ese tipo donde los aceites esenciales de los aromas nos ayudan por medio de también de lo que son las sensaciones y la aromaterapia,
Creo que en este sentido, este perfume está perfectamente conseguido y funciona muy rico, muy bien y sienta fenomenal. Así, de sencillo, y en este caso vamos a encontrar un aroma relajante, que en este caso, como en el de los otros perfumes, si te lo compras, te gusta, pero dices, bueno, en lugar, como me sale económico y demás, hay ambientadores más caros. En lugar de ponérmelo para la piel, lo voy a poner en las sábanas. O en el sillón donde me siento cuando leo, cuando me relajo, cuando vuelvo de trabajar. Y dejas que el aroma te relaje. Pues para mí yo lo veo perfecto. Lo puedes usar tú o en tu entorno. Como te decía que también lo he usado, resulta que mientras me llegaba, me lo he puesto varias veces además para relajarme y demás, pues se me llegó lo que eran los solinotes, notas solas de la marca Solinotes, tal cual, que tienen una nota de perfume. Y me puse un toquecito de aroma de ylang ylang a la vez que me puse esto. Los solinotes duran mucho porque son eau de parfum. Entonces, cuando yo me lo puse, tenía ese olorcito del ylang ylang sumado a la nota del té verde y digo, uy, qué rico. Y así voy a probar y voy a seguir porque me gusta. Este, como os he dicho, me gusta mucho. Lo voy a seguir utilizando. Me resulta muy agradable, muy chulo, sobre todo para relajarme. Y este lo voy a seguir utilizando. E incluso lo voy a combinar con algún solinotes más para ver esas pequeñas combinaciones, pues cositas que hacemos. Me gusta sobre todo porque es un aroma relajante. Así que bueno, amores, ahí os lo dejo y por supuesto, probadlo. En este caso están económicos. Si os gusta el aroma del té verde para relajaros, este perfume de Vittorio Luchino es chulísimo y muy interesante. Y por supuesto, económico. Amores, si lo habéis probado, contadme qué os parece y nosotros seguimos descubriendo. Un beso enorme. Hasta pronto.